El día de hoy hablaremos de las normas ISO, ¿sí? Las cuales son muy importantes para poder para lo que es la estandarización de muchos artículos, ya sea pues alimentarios y de otros más, ¿no? ISO significa pues Organización Internacional para la Estandarización, ¿sí? Es una red de institutos de normas nacionales de más de 160 países, cuya central está en Ginebra, Suiza, ¿no? Y coordina pues todos los sistemas a nivel mundial, ¿no? Su función es buscar la estandarización y normas de productos y seguridad pues para las empresas u organizaciones a nivel internacional. Es decir, busca de que todos los productos que se elaboren, si hablamos de alimentos, ¿no?, estén regidos pues por un estándar, ¿no? Y ese mismo estándar va a ayudar, ¿no?, a poder pues llevar un producto pues a otro país, ¿no? Y de esa manera pues nos facilita, si hay pues pequeños empresarios, para poder exportar, ¿no? Y de tal manera también se pueda mejorar, ¿no? La historia, hablamos de su historia, dice, se establecen pues el primer sistema de gestión de calidad en 1987, se realizó varias normativas de origen ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 en el año 1994. Significado de cada norma, ¿no? ISO 9001 constituye el modelo para cada aseguramiento de calidad en el diseño y desarrollo de la producción, la instalación y de los servicios postventa, ¿sí? Este aseguramiento de calidad, dice, pues se basa en lo que es la producción, en el caso de industria también, ¿no?, en el desarrollo y también en la comercialización, dice, ¿no? En lo que es ISO 9000, este aseguramiento de la calidad se ve reflejado más en lo que es la producción y la instalación y también los servicios de comercialización, ¿sí? Tenemos el ISO 9003, constituye el modelo para aseguramiento de la calidad en lo que es la inspección y ensayos finales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, cada ISO es un aseguramiento de la calidad, ¿no? Ya tiene pues esas normas que van fijando y regulando pues para cada proceso, para cada etapa, ¿no?, de cualquier alimento. El principio de los ISO 9001 y 2000 o la orientación enfocada al cliente, se enfoca exclusivamente al cliente, al liderazgo, a la participación personal, enfoque basado en los procesos, enfoque del sistema de gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. En otras palabras o en conclusión, ¿no?, estos principios, ¿sí?, son las que rigen pues lo que es este sistema de estandarización o estas normas de estandarización, ¿sí? Con estos principios se va a tratar pues de mejorar un producto, de mejorar un proceso, ¿no?, y así sucesivamente. La familia de las normas ISO 9000 y 2000, ¿no? Las ISO 9000-2000, sistema de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario, ¿no? Esta norma integra el vocabulario de la ISO 1994 y los conceptos relacionados con los procesos empresariales, ¿no? Es decir, tiene relación con lo que es pues los procesos empresariales, dice, ¿no? Las ISO 9001 y 2000, sistema de gestión de calidad, requisitos, normas utilizadas para la certificación de sistema de gestión de calidad. Es decir, las ISOs, estas normas, ¿no?, se utiliza para obtener una certificación de calidad,
que se puede obtener para cualquier empresa, ¿no? Pero siempre y cuando pues cumpla todos los principios que van a ayudar pues a que ocurra esto, ¿no? Tenemos la ISO 9004-2000, Sistema de Gestión de Calidad, Directrices para la Mejora de Funcionamiento, ¿no? Esta ISO se va a encargar para que haya una mejora en funcionamiento en varios principios esenciales, ¿no? Así como esos principios que se han mencionado, entonces de alguna u otra manera se va a articular para que su funcionamiento sea pues más adecuado. Tenemos la ISO 9011-2002, Directrices para la Auditoría Medioambiental y de la Calidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Cada ISO está normado, ¿sí? Para diferentes ámbitos. En este caso, la 9011-2002, exclusivamente para lo que es el medio ambiente, ¿no? Es decir, la preservación pues del medio ambiente, ¿sí? Va a enmarcar a este ISO 9011-2002. Estructura de las normas ISO 9001-2000. Sí, la ISO 9000 son ante todos una de las normas de la organización pues de una empresa, ¿no? Se abocan más, la ISO 9000 se va a abocar más a lo que es más la empresa, ¿no? Las ISO 9001-2000 se basa en 8 pasos esenciales a través de un conjunto de procesos relacionados para mejorar la eficiencia en la empresa. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Aquí está claro, ISO 9000 son normas de organización de una empresa, es decir, van a ayudar a mejorar la organización de una empresa. En cambio, la ISO 9000 exclusivamente se va pues a abocar a lo que es la mejora y la eficiencia en una empresa, ya sea en la parte de producción, ¿sí? Y también otros aspectos más, ¿no? Acá tenemos los 8 pasos esenciales de la ISO 9001, si nosotros queremos decirle, ¿no? Objeto y campo de investigación, normas para consulta, términos y definiciones, sistema de gestión de calidad, responsabilidad de dirección, gestión de recursos, realización de productos y mediciones, análisis y mejora, ¿no? Esto va a enmarcar a todo lo que es para que una empresa sea pues súper eficiente, ¿no? Para mejorar su rendimiento, para mejorar muchos aspectos que de repente puedan dificultar pues en el caso de un proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la ISO 9001. Fue publicada, dice la ISO 9001, fue publicada en el 15 de noviembre del 2008. Fundamentalmente esta versión ha sido pues desarrollada con el fin de introducir aclaraciones a requisitos existentes de la norma, ¿no? Es decir, ISO 9001-2000, y para mejorar la compatibilidad pues con la norma ISO 14001, ¿no? Certificaciones ambientales. Es decir, de alguna u otra manera pues están articulados la ISO 9001, la ISO 14001, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera van de la mano, ¿no es cierto? Digamos que se transforma un alimento, ¿no? Y la cual pues va a obtener desechos, ¿no? Y eso puede influir en lo que es el medio ambiente. No solamente es un ejemplo. Tenemos acá la ISO 9001, no introduce requisitos adicionales ni cambia la intención de la norma del ISO 9001, ¿no? No introduce requisitos. La certificación ISO 9001 no es un ascenso de categorías respecto a los sistemas de certificados bajo la norma anterior ISO 9001, ¿no? Es decir, no es un ascenso de categorías. Es decir, si yo tengo la otra norma, entonces no es ascender, dice, ¿no es cierto? Exclusivamente esas certificaciones de estas normas, o sea, ya tiene pues una base fundamental donde se va a desenvolver o ese campo donde va a trabajar, ¿no? Esta norma internacional, si hablamos de ISO 9001, dice, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa
mejora la eficacia de un sistema de calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Que dice, esta norma de la ISO 9001, dice, va a ayudar a que los procesos sean pues mucho más mejor, se desenvuelva de una manera pues óptima, la cual también va a ayudar en lo que es en la implementación de algunos aspectos que ayuden a que sea pues mejor cada vez, ¿no? Y también va a aumentar pues de esa manera, cumpliendo todos esos requisitos, ¿no? Si se cumple adecuadamente, pues va a ayudar a que el cliente salga satisfecho, ¿no? Un enfoque de este tipo es cuando se utiliza, dice, dentro de un sistema de gestión de calidad, enfatiza la importancia, dice, ¿no? O sea, es decir, es importante usar esta norma ISO 9001, ¿no? ¿Con qué propósito? Uno, dice la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos de término que aporten el valor, ¿sí? La obtención de resultados del desempeño, eficacia del proceso, mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que va a ayudar pues en lo que nos concierne a nosotros en la parte de procesos, ¿no? Te pueden ayudar, estas normas nos va a ayudar pues a mejorar cada vez más en la parte productiva, ¿no? De que salga pues cada vez mejor. Modelo del sistema de gestión de calidad basado en procesos que integran la norma ISO 9001. Mejora continua y gestión de calidad. La mejora continua siempre está supeditada a lo que es pues a la mejora, ¿sí? Es decir, a que no haya errores, cada vez se trabaje de una se trate de subsanar pues aquellos errores que por lo general se pueden presentar en un proceso, ¿no? Entonces, esta mejora continua es disminuir todos los errores, ¿no? De tal manera que encontrar una perfección. Acá tenemos, ¿sí? Clientes, ¿sí? Requisitos, dice, realizado, realización del producto, la cual va a enmarcar a lo que es medición y análisis de mejora, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, ¿no? Y el cliente te va a existir, pues te va a exigir un producto, ¿no? Acá tenemos qué es lo que el cliente busca, ¿no? Tiene que pasar todo ese ciclo. Y también lo que si se ha utilizado, si se ha trabajado con todas esas normas, ¿no? Adecuadas de mejora continua, ¿sí? Ha salido un producto súper mejorado. Y eso en consecuencia va a tener pues a un cliente satisfecho, ¿sí? Principios de las normas ISO 9001-2008. Objeto de campo y de investigación, normas para consulta, términos y definiciones y sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, el principio de la norma ISO 9001, ¿sí? Tiene como objeto y campo de investigación, ¿sí? Normas para consulta, términos y definiciones y sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Esos principios. En principio, ¿sí? Se consideran como principios introductorios, ¿no? Para poder hacer algo, para poder resolver algo, ¿no? Entonces nos podemos basar en sus normas y sus términos que se utilizan. Hace referencia básicamente a los requisitos de gestión de la documentación del sistema, ¿no? Es decir, para hacer pues todo este sistema de gestión de calidad, también se debe tener pues algunos requisitos, algunas documentaciones que nos puede ayudar pues para que nos sirva para poder optimizar. Responsabilidad de la dirección. Hace referencia a un compromiso de la dirección, enfoque al cliente, política de calidad, planificación, responsabilidad, revisión de la dirección y información de la revisión y resultados de la revisión. En otras palabras, todos estos aspectos son las que pues se puede aplicar pues en un sistema pues normativo como es la ISO 9000. Luego tenemos la ISO 22000,
¿sí? La ISO 22000, pues también, como les dije hace rato, ¿no? Organización Internacional de Estandarización. ISO es una organización internacional, no gubernamental, es decir, que no es de algún estado, ¿no? Es independiente. El ISO 22000 es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Nosotros también en algún producto, ¿no? alimentario, con lo que respecta en nuestro país, pues en las etiquetas también tiene, ¿no? Dice ISO 9000. Entonces, cuando encontramos ese término, entonces nosotros podemos ver que tiene una certificación, pues, de este producto, ¿no? A nivel, pues, que esa certificación avala que es un buen producto, ¿no? Objetivo es garantizar la seguridad alimentaria en todos los procesos implicados en el lugar de producción, ¿sí? Alimento, ¿qué es? Consumido, ¿no? Alimento hasta que es consumido, ¿no? Entonces, pues es decir, va a asegurar, ¿no? Va a garantizar la seguridad, pues, en todo el proceso, ¿sí? De transformación de un alimento hasta que es consumido. Asegurar la protección del consumidor, reforzar la seguridad alimentaria, fomentar las cooperaciones entre las industrias y gobiernos y mejorar el rendimiento, pues, de los costos, ¿no? Entonces, alcance. El alcance está, pues, de esta norma, es la totalidad de las fases de la cadena de suministro, ¿sí? De los productos de alimentación. Tenemos productores primarios, ¿sí? También son aquellos que tienen la materia prima en este caso, ¿no? También los procesadores de carne, de pescado, en lo que son productos cárnicos. Fabricantes de sopas, botanas, cereales, ¿sí? Proveedores de servicios, supermercados, ¿no? Y proveedores de otros servicios, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Estas normas también se basa, pues, en toda la cadena de suministros y productos, pues, que son, pues, exclusivamente de la alimentación, ¿no? Ejemplo, dice, la aplicación estricta armónica de la norma ISO 22000 de la industria agroalimentaria supone, pues, garantizar el máximo de inocuidad de los productos alimenticios elaborados por la misma, ¿sí? Acá tenemos el campo de alimentación, va a implicar, comprende la cadena agroalimentaria, ¿no? La siembra de cultivo, la cosecha, la recolección, alimentación para el ganado, su beneficio y almacenamiento y transformaciones agrícolas, manipulación, materia prima, elaboración de alimentos, conservación, transporte, distribución, ¿no? Entonces está desde la materia prima hasta el consumo de este producto o alimento. Seguridad alimentaria, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, ¿no? Si nosotros utilizamos estas normas ISO 22000, entonces tenemos que ver, pues, desde, ¿no? Acá desde la siembra, desde la cosecha, ¿no? Hasta el procesado y hasta su transformación y hasta el consumidor final, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se puede utilizar, pues, esta norma ISO 22000. Binomio de seguridad integral, dice, es una guía de análisis de peligro y puntos de control, dice, una guía de implementación de un programa de requisitos, identificación de peligros químicos, biológicos y condiciones y actividad que garantice un estado higiénico, ¿no? Buenas prácticas de manufactura o BPM, ¿no? En este caso también se puede articular, pues, con las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Las cuales también, en este caso, pues, tiene mucho que ver con lo que es las ISO 22000, ¿no es cierto? Para poder articular, pues, estas buenas prácticas de manipulación o buenas prácticas de manufactura, ¿no? También pues, ¿no? Está, pues, desde cómo nosotros lo vamos
de qué manera nosotros vamos a manipular los alimentos, ¿no? Ya sea en la parte de proceso, en la parte de recepción de materia prima, ¿no? Y en el trato que se le dé hasta el consumidor final, ¿no? Bueno, luego tenemos pues la ISO 14000. Las ISO 14000, ¿no? Están pues estas normas están basadas pues más que todo en la conservación del medio ambiente, ¿sí? Dice, el objetivo global del comité técnico era llegar pues a definir una serie de normas básicas y uniformes que pudieran ayudar a la organización del logro en la protección del medio ambiente, utilizando como instrumentos y pues gestiones efectivos, al mismo tiempo protegiéndose del mismo impacto negativo. El comité técnico piensa pues una amplia lista de normas nacionales como serviría pues para impedir el comercio mundial, ¿no? Debe tener presente que las normas estipuladas en la ISO 14000 no fijan las metas ambientales para la prevención de la contaminación ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel, sino establecen herramientas de un sistema enfocados al proceso de producción en el interior de una empresa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que este sistema de gestión ambiental no va a ayudar pues a solucionar pues un problema pues ambiental. Lo único que va a ayudar a este sistema de gestión ambiental va a ayudar a disminuir, ¿no? Los riesgos que pueda provocar pues al medio ambiente una empresa, ¿no? Digamos que está contaminando, ¿no? Entonces son unas herramientas, ¿no? Que te van a ayudar pues a poder mejorar. Es un conjunto de normas internacionales que cubren aspectos, dice, del medio ambiente y productos de organizaciones, destacando la ISO 14000, ¿no? Se expresa como establecer un sistema de gestión ambiental o CGA, ¿sí? Las normas ISO 14000 es aplicable a cualquier organización de cualquier tamaño, ¿sí? Puede ser industria alimentaria, ¿sí? Puede ser el rubro de frutas, puede ser de lácteos, ¿no? Y otros más, que esté buscando reducir el impacto ambiental, ¿no? Y cumplir la legislación en materia ambiental, ¿no? Es decir, ¿no? Te va a ayudar a reducir de repente pues la contaminación que una empresa pues pueda ocasionar. En el caso de la industria alimentaria, pues en lo que es procesado de frutas, ¿cuáles serían los desechos, ¿no? Sería quizás aquellos desechos orgánicos, ¿no? Pero eso se puede solucionar, ¿cierto? Pero más el problema sería pues en algunos rubros como lo que respecta a los productos cárnicos, ¿no? Cuando se desecha, ¿no? Entonces puede provocar algún tipo de contaminación, la grasa, ¿no? En lo que es los productos lácteos también, el suero, ¿no? Entonces nosotros eso, ¿no? O nos puede ayudar, pues estos instrumentos nos puede ayudar a solucionar ese tipo de impactos, ¿sí? Poniéndonos en el contexto ambiental, el enfoque de planificar, hacer, verificar y actuar o PDCA funciona de la siguiente manera. Planificar, dice, realice una revisión medioambiental identifique, ¿no? Que afectará a su organización. Defina los objetos, metas y planes de acción para mejorar tu desempeño medioambiental, ¿no? Entonces todo alineamiento con su política empresarial. Hacer, dice, implemente sus planes de acción gestión ambiental y verifique, monitoree y mide el proceso contra los objetivos que acompaña o acompaña el informe de los resultados. En otras palabras, en acá está, en conclusión, todo lo que se debe hacer, ¿sí? O se debe hacer los requisitos para que, ¿no? De cómo funciona esta norma ISO 14001, ¿no? Si vamos a este contexto pues de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Sistema de gestión ambiental, ¿no? Cabe resaltar pues dos vertientes de la ISO 14001, ¿no? La certificación de gestión ambiental, ¿sí? Mediante el cual las empresas recibirán pues un certificado, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Si nosotros cumplimos con todos los cuidados del medio ambiente, ¿no? Entonces nos vamos a hacer acreedores pues a esta certificación, ¿no? El sello ambiental mediante el cual será pues certificado, ¿no? Es un sello verde. Si una empresa ven que tenga ese sello, jóvenes, entonces diremos que, ah, ya, esa empresa está cumpliendo con la gestión ambiental o con el ISO 14000, ¿no? Quiere decir que no está contaminando el medio ambiente. ¿Cuándo se debe renovar el sistema de gestión? Dice, el sistema de gestión ambiental. La empresa encargada de la certificación tiene que aprobar pues cada cierto tiempo, dice, ¿no? Realizando visitas de seguimiento y renovación a las empresas, ¿sí? Basado en las normas ISO 14000. Certificado, continúan cumpliendo todos los requisitos de la certificación. El periodo de validez de los certificados según la norma es de 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Esta certificación pues cada 3 años se tiene que renovar, ¿no? Esta organización, ¿no?, se va a encargar pues si realmente está cumpliendo para que nuevamente les renueven pues esa certificación ISO 14000. ¿Qué más? El principal objetivo de estas visitas es verificar cumplir todos los requisitos necesarios para mantener la certificación. Beneficios, dice. ¿Qué beneficios tiene, ¿no?, utilizar pues la ISO 14000? Ahorro de costos. ISO 14000 puede proporcionar el ahorro de costos a través de la reducción de residuos, ¿no? ¿Qué más? Reputación y cumplimiento, participación del personal, mejora continua y sistemas integrados, dice, ¿no? Entonces, tiene estos beneficios, ¿no? Ahorra de costos, la reputación, como hace rato les digo, ¿no? Si la persona que mira el ISO 14000 en un alimento, ¿no?, en una etiqueta, entonces, a su madre, estos están cumpliendo bien, dices, ¿no? Entonces, yo voy a consumir. Debe ser un producto bueno. Eso es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Participación del personal y sistemas integrados, ¿no? Es decir, este sistema ISO 14000 está pues ligado a lo que son la ISO 9001, y sabemos que la ISO 9001 trata de lo que es pues el procesado, la transformación, ¿no? Cómo se va a mejorar, o la mejora continua, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera están pues ligados. Beneficios para los consumidores: la conformidad del producto y servicio de normas internacionales, ¿sí? Le va a dar pues calidad, seguridad y fiabilidad. Beneficios para el que plantea y cada uno de sus habitantes, ¿no? Normas internacionales puede contribuir a mejorar la calidad, vida en general, transporte, maquinaria e instrumentos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada. Ya nos vemos a la siguiente.